Toma el lillo. Eso, manteniendo. No dejes que se caiga a 60, ¿vale? Recuerda, speed 30 avisa mucho. Se te atrapa un poquito el motor, eso es. Y recuerda lo que te decía. Con los pies en el eje de pista y los cuernos un poquito hacia el, en este caso ahora lo tengo un poquito a la derecha.